buenas tardes. ¿Qué tal? Soy José de la Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien, vamos a rejugar el escenario de la defensa de Sevilla, pero hemos hecho un par de cambios. En primer lugar, vamos a bajar la dificultad de difícil, que jugamos la otra vez, que fue demasiado difícil, a moderado. ¿Vale? Sí, lo siento, no soy tan bueno, así que hay que probarlo de esta manera para que podáis ver un poco más del escenario. Y por otro lado, los portugueses ahora son nuestros aliados. He puesto una versión del escenario que es para 4 jugadores humanos, en los que uno son los portugueses, que se pasan a llamar aliados del Aljarafe. Ya sabemos un poco cómo, por dónde van los tiros, ¿no? Cómo va el escenario, sus estrategias, sus pistas. Si no, pues ahí arriba a la derecha, pues os dejo el enlace al vídeo de la defensa de Sevilla primero, donde en los primeros minutos pues explican esa regla para que no seamos tan repetitivos. ¡Vamos allá! Vale, recordad que tenemos una inmensa fortaleza. Vamos ya a tiro hecho. Vamos ahí a coger aquí la ganadería. Y esto por aquí. Vale, por aquí vamos a bajar para... esas cabras han desaparecido en mi presencia. Vale, aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí abajo, aliados del Aljarafe. Ahora los portugueses son nuestros aliados. No vemos lo que tienen. Esto vamos a quitarlo. Esto vamos a quitarlo entero. Muy bonito, pero poco práctico. Y vamos a explorar con esta gente por acá, porque aquí estaba un espadachín magrebí y Triana. Vale, tenemos ya el enclave de Triana. Empezamos ya a tiro hecho. ¿Y estos lanceros, amigo? ¡Oh! Se han cargado a mi caballo. No le he echado cuenta. Que aumente el ritmo. Que el ritmo no pare. Vale, estamos cogiendo madera. Aquí tenemos granjas también. Ya empiezan a atacar a esta gente. Nada que debe preocuparme. Tenemos aquí los establos. Y aquí tenemos un cuartel para sacar tropa. Vamos a ir a defender un poco el muro. No voy a cometer el mismo error. Ahora que los aliados, los portugueses son nuestros aliados, podemos tomar sin problemas la mina de Río Tinto y las canteras de Río Tinto. Por lo tanto, tendremos un gran suministro de oro, bastante seguro, y de piedra. El foco lo vamos a poner sobre la alianza musulmana, porque quiero recordar que los vikingos iban por libre. Otra cosa importante que debo tener en cuenta, el agua. Tengo que protegerme. Pues me parece que no. Bueno, pues voy a dar la vuelta y lo voy a poner aquí enfrente. Ya está. Construir. El puerto de Triana. Venga, sigo siendo aldeano. Que la fiesta no decaiga. Los orientales también han avanzado a feudal. El río llegará hasta ellos. No, se va por aquí para la izquierda. No sé si va a llegar para ser ofensivo, pero de todas maneras hay que controlar el río por los vikingos, ¿eh? Ya hemos aprendido la lección. Esto es piedra solo. Oro. Necesito un sitio donde conseguir oro. Río Tinto. A ver. He llevado unos cuantos aldeanos de aquí. Voy a ir directamente a la mina de Río Tinto. Ya que los portugueses son aliados, no hay problema por pasar por ahí. Saraceno, voy a tener que hacer aquí cuarteles. De hecho, lo voy a ir haciendo ya. Vamos a hacer aquí uno y dos cuarteles. Vale, Comida, por favor. Comida, sí, comida te puedo dar. ¿Dónde está, amigo? ¿Quién lo pide? El verde. O toma 400 de comida. Empléala bien. Vale, aquí están mis aliados portugueses. Y aquí empiezan a venir ya los saracenos a full. Sí. Vale, estos son... Aquí está... Ajá. Mira. Aquí están las famosas canteras de Río Tinto. ¿Veis? El Tinto y el Odiel, los dos ríos. Y subiendo por aquí está el oro. Aquí hay cantera de señora, ¿vale? Y aquí está el oro. Un poquito más al norte, un poquito más desprotegido de una posible invasión vikinga, pero no está mal. Vale, pues vamos a construir eso para ir sacando oro y después voy a hacer un centro urbano en cuanto llegue a castillo. ¡Ostras! ¿Cómo está esto? Nada, tengo que defenderme. Consejito, las torres no lo pongáis pegadas a la muralla como están aquí, que bueno, esto es parte del escenario, ¿no? Comida, sino una casilla más atrás para que no lleguen cuerpo a cuerpo, sino la infantería llega cuerpo a cuerpo como es este caso. Aunque ahora mismo están atacando los muros, pero es como una especie de medio bug. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué hay tres? Aquí había más aldeanos, ¿qué ha pasado? Están heridos. Aquí ha pasado algo. Un lobo a lo mejor. Uf. Mira, como no me fío,
Voy a construir una torre. Creo que tenía un mercado, ¿no? Sí. Avanzando de la. Perfecto. Otro consejito, hacer la mejora de collera antes de construir las granjas. No hagáis como yo, pero bueno, ya es que estas granjas ya estaban construidas de antes. Ya están avanzando todos a castillo, menos yo. Vamos a mejorar la producción de madera, porque el asunto está chungo. Oh, mira mis espadachines, ¿dónde habían llegado? Vale, ya estamos en castillo. Pues ya vamos a levantar centros urbanos en cuanto nos dejen. Vamos a poner el mercado en el control 1. Y vamos a comprar madera. Uy, no tengo nada de piedra. Bien. Mal calculado por mi parte. Bueno. No tengo ningún mercado. El rojo no tiene mercado. Esa torre creo que la voy a dar por perdida. Pues vamos a hacer aquí aldeanos nuevos. Vamos a levantar rápido esto. A ver. Vamos a echarlos de aquí. Y aquí en cuanto pueda levanto. Esto lo habrán matado los lobos y no me he dado cuenta. Habría lobos por aquí. 100 de piedra, eso es. Ahí está. Vamos a levantar este centro urbano. Y ya vienen los sarracenos. Hay que de vez en cuando ir mermando sus tropas. Uf, que de arqueros. Duro. Arqueros y. Me va a costar defenderme de eso. Guerrillero también podría hacer. Lo que pasa es que no tengo guerrilla de tiro con arco. Vale, ya el oro está mejor asegurado. Tengo aquí un. Ah, los monjes, el monje. Vale, el monasterio mío está aquí. No tengo oro. En breve voy a tener. Venga. 5 más de oro. Vale, gracias. Ahí está. Vamos a ir con el monje porque son mucho oro a largo plazo. Vale, voy a ir atacando, voy a ir haciendo cositas. Vale, ya vienen aquí jenízaros y cosas. Voy a pedir recursos extra, a ver si alguien tiene. Bien, me han dado algo. Algo es algo. Y voy a sacar más caballería ligera. Acoso y derribo. Me he matado ahí un gris. Y voy a empezar a mejorar ya cosas de la herrería. ¿Dónde está? Ah, bueno. Esta gente. Vale. ¿Y dónde está la iglesia islámica? Vamos, la iglesia islámica, la mezquita, digamos, o como quieras llamarlo. Hay que matar, hay que matar. Pues los lanceros me hacen mucho daño, como era de esperar, pero bueno, sobre todo tienen arqueros y guerrilleros, así que creo que podemos presionar. Vale, aquí voy a atacar fuerte a su economía. No, ese no lo va a contar. Vale, el oro. Le fastidio el oro. Tengo 21 aldeanos en comida y aún así el ritmo de comida es bastante lento, ¿eh? Voy a tener que hacer. Arqueros no, es que lo. Bueno, puedo hacer arqueros a caballo. Cosas. Vamos a la herrería. Vamos a hacer un poco de mejoras. Vamos a poner aquí y aquí. Ganaría tiros con arco. Oro quiere. ¿Quién quiere oro? Todo el mundo quiere oro. Bueno, pues un poquito para ti y no para ti, no. Será bien empleado, ya, pero claro, es que no puedo. Oro, creo que vamos bien de momento, ¿no? Una buena producción. Ya tienen piqueros. Vamos a hacer mejoras de espadachín, de espada larga, incendiarismo, muy importante. Cenetes, ¿qué necesito? Contra arqueros, ¿no? ¿Me vendría bien? No, contra arqueros tengo los jinetes. O arqueros a caballo. ¿La mejora de pureza de sangre afecta a los arqueros a caballo? Debería, ¿no? Vale, creo que va mejor la partida que la otra vez. Se me ha olvidado por completo hacer barcos. Bueno, he hecho alguno. Vale, mira, por aquí está el camino a. Esto es un castillo, seguramente, o un centro urbano, no sé. Por ahí está el camino a Carmona. Vale, están echando mis aliados, pero voy a echarles una manita. A ese me la voy a llevar. Ese jinete es mío. No, 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 que no quiero que me lo maten. Al ataque. Vale, me
siguen atacando no sé dónde. Vale, aquí abajo. Vale, sin problema. Sí, están en mi ciudad, lo sé, lo sé. Seguimos sacando aldeanos. Uf, o avanzamos imperial. No, en otro. Aquí avanzamos imperial. Y vamos a mejorar un poco de todo. Y la armadura de la caballería, porque tengo bastante. Vale, ahora me estoy imponiendo un poquito más. Vale, eso cae rápido. Voy a sacar aquí infantería. Madera, por favor. Madera si te puedo dar. ¿Quién me ha pedido madera? El portugués. O toma madera, para ti. Cómprate algo bonito con la madera. Uf, hay un castillo y está la maravilla. Voy a hacer una cosa un poco extraña, pero que puede funcionar. Si no me mata. Vale. No está mal. Y voy a poner aquí un castillo. Con sus muelas. ¡Eje! Uf, de milagro. Este castillo no sé si me van a dejar levantarlo tranquilamente, ¿eh? ¡Ay, los turcos! No, no me van a dejar levantarlo tan tranquilo. A ver, era muy arriesgado y además con un solo aldeano. Me había jugado un poco. Vale, ya estoy en imperial, ya la cosa cambia. Vale. No, pero ahí hay un castillo, eso no puedo. Este oro, estos que están cogiendo oro, si sí os puedo fastidiar ahora. Os mato. Vale, y voy a sacar asedio. Asedio. Vamos a poner asedio aquí. Y tú después ponte a coger oro. Vale, ¿qué pasa? Ostras, los vikingos. Bueno, mientras destrocen molino solo, no va a haber problema. Voy a ponerme a patrulla por aquí. Vale, eso es lo que yo quería. Ustedes a construir el castillo. Madera, por favor. No, 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 atrás, atrás, no hay necesidad. Química, no sé si tengo universidad. No me acuerdo si tenía universidad. Madera, por favor. No me agobiéis. Mira, te puedes creer esto. Ah. No sé si tengo. ¡Ah! Pues la voy a hacer aquí mismo, la universidad. La para los dos la vida. Vale. Voy a sacar unos cuantos arietes y ahora ya sacaré cañones cuando la cosa se estabilice un poco. O puedo sacar también lanzapiedra, ahora que lo pienso. Es química, balística, porque estoy haciendo también arqueros a caballo. Vamos a coger oro ahí. Aquí están los turcos. Arqueros a caballo. Vamos a hacer la mejora de caballero y vamos a sacar unos cuantos más. Conquistadores son muy buenos y estoy haciendo muy pocos, la verdad. Yo creo que con dos arietes tiro ese castillo sin muchos problemas, ¿no? Que sean tres. Vale, pues adentro. Voy primero al centro urbano y después al castillo, vamos por orden. Vale, ahora ya vamos a hacer un poquito más de daño. Muy bien, seguimos avanzando y ya podemos hacer cañones de asedio. Vale, ese castillo va a caer en cero coma. Vale, bien. Y ya vamos a empezar a destruir las torrecitas. Los vikingos. Está ahí totalmente presionado, Madera, por favor. Sí, madera, madera. Ya estoy mucho mejor que la otra partida, desde luego. No me acuerdo si eran derrotados cuando perdían la maravilla. Creo que sí, ¿no? Debería. Fuera la maravilla. Si no, lo voy a pasar bastante mal. Pero bueno, esta gente ya no supone un problema. Uf, no sé, no son eliminados. Eso es un problema, ¿eh? Pero bueno. ¿Por qué? ¿No me cuesta oro?
Venga, un poco de resistencia a la caballería, que son mis tanques, digamos. ¡Adiós! Me cachis en la masa, la... Bueno, pues voy para allá con la caballería y sin problema. Voy a ponerlo a patrullar para que no haya más problemas. Bueno, mira, vamos a primero a destruir... No, los arietes, quedados quietos. Bueno, en verdad, si me cargo a este desde lejos... O sea, ahora vendrán sus unidades, imagino. Si me cargo la maravilla desde lejos, no tengo por qué pasar por los morados. Aunque bueno, va a ser molesto. Bueno, pero con 12 de alcance está bien. Vale, maravilla de los bereberes destruida. No hay que seguir molestando, vámonos. Vámonos ahora a por los turcos, los otomanos. Vale, vamos a coger más caballería. Vale, ya se están moviendo los portugueses. Los portugueses dominan el mar, menos mal, porque yo he pasado olímpicamente. Hice 3 barquitos aquí al principio y dije, voy, tengo que hacer barcos. Y no los he hecho, pero bueno. Si os dais cuenta, estas son torres. Esto es una reliquia. Ah, y aquí hay llamas. Y estos son defensas muy bien puestas. Aquí viene el ejército turco. Vamos con los anízaros. Mucho camello. Yo tengo mucha caballería. Grave error por mi parte, pero bueno, es lo que hay. Vale, los jenízaros caen ante mis caballeros sin muchos problemas. Vale. Voy a ir con un grupo de caballeros. Me voy a meter por aquí. Ostras, un castillo. Formación dispersa. Y aquí está. Eso es lo que os quería enseñar. Creo que me voy a poder meter sin demasiados problemas. Creo que podemos pasar olímpicamente de ese castillo e ir directamente a por este. Son torre sarracena. Vale. Aquí hay una cabra. Y aquí está Carmona, para que la veáis. Unos cuantos hombres de armas. Ya un poco soleto, la verdad, pero bueno. Oh, y una factoría portuguesa que nos viene bastante bien. No sé cuál es el máximo de población. Mira, la necrópolis de Carmona. Vale, castillo fuera. Y ahora a por la maravilla. Vale, está a punto de caer. Queda poquito. Aquí están los refuerzos de Carmona. Estas son torres otomanas, que tampoco es que nos vayan a dar mucho por saco. Vale, vale, nos vamos imponiendo. Mis cañones están aquí. Vale, cayó la maravilla de los otomanos. Entonces ya el único enemigo es los vikingos. Y vamos a aventurarnos por aquí, porque estos son prisioneros. Aquí también hay prisioneros. Podemos ir a cogerlos. Sí, creo que vamos a hacer eso, para que los veáis. En verdad vamos bien. Ya solo nos queda una de las maravillas. Y además en aquí, salvo los vikingos, si nos están dando por saco, nos están atacando. Pero por lo demás no estamos teniendo muchos problemas. Aquí está. Oh, oh. Espero que tengamos suficiente para romper esto. A ver, son paladines. Se supone que tienen buena armadura antiarquero. Ahí está, para adentro. Aquí están los refuerzos teutónicos. Vale, el paladín se ha sacrificado por la patria. Ah, que te estaba esperando esto, amigo. ¡No! Ahora no puedo salir. Ay, Dios. Que no puedo salir. Me he liado yo solo. Vale, acosamos un poquito. Pero vamos allá al bosque. Aquí, aquí, aquí. Por favor. Van a tardar la misma vida en abrirlo, pero bueno. Ahí están mis paladines. Vale, que en verdad... Vamos a destruir ese mercado. Puf, dos castillos juntos. Sin cañones aquí. Vamos a por nuestros cañones, que no han venido. Venga, a por el otro castillo. Y en cuanto destruimos el castillo, entramos todos. Como una avalancha.
Había guerrilleros por ahí. Vía libre. Entramos. Y aquí está un pingüino. Un montón de llamas. Y como no, Alfred la alpaca. Venga. Vámonos. Las llamas se pueden quedar ahí, la verdad. Pero Alfred la alpaca sí va a causar muerte y destrucción. Ahí está la maravilla. Vamos para allá. Vamos full a por la maravilla. Y con esto ya vamos a terminar. No tiene matacanes. Grata sorpresa. Y ver el poder destructivo de Alfred la alpaca. Está aquí detrás. Y le está dando caña ya a la maravilla. Señores, vamos a conseguir defender Sevilla. Y cayó la maravilla vikinga. Y con ello, nuestros enemigos. Bien. Ganamos. Defendimos Sevilla. Sevilla está a salvo. Esto hay que celebrarlo con una extraordinaria cofrade. Hombre, normal. Vale, aquí tenemos las estadísticas. Evidentemente mucho mejor que la otra partida. Se ha notado la bajada de dificultad y sobre todo, yo creo que más que la bajada de dificultad, se ha notado que los portugueses ya no eran enemigos nuestros, entonces no podían molestarnos tanto. Y teníamos al alcance las minas de Río Tinto, las minas de oro, la cantera de piedra. O sea que estábamos ahí sobrados de recursos. Bueno, pues esto ha sido con éxito la defensa de Sevilla. Aquí tenéis ya todos sus secretos. Aquí estaba Alfred la alpaca. Aquí había prisioneros. Aquí también había prisioneros, lo que pasa es que no sé dónde están, creo que habrán muerto todos con el castillo, posiblemente. Pero bueno, había unos cuantos ballesteros, unos cuantos hombres de armas, nada del otro mundo, pero bueno, que estaban bien. Aquí estaba el enclave de Carmona, como sabéis, con una factoría bastante interesante, y aquí Triana, que por cierto hemos dejado totalmente sin árboles. Os vuelvo a dejar las estadísticas por si queréis echarle un vistazo. Aquí tenéis las militares. Mayor ejército 141, pero hombre, claro, muchos eran los mercenarios que me encontré por ahí, así que tiene trampa. Economía, mucha comida, mucho oro, evidentemente. Tecnología. Sociedad, 6 reliquias capturadas, las 6 reliquias que estaban en la ciudad de Sevilla, que bueno, han dado 6.900 de oro, nada mal, 6.900 de oro. Y aquí tenéis la cronología. Con las destrucciones de las maravillas y al final de la partida. Espero que os haya gustado la partida y ya sabéis, si queréis que haga más contenido de este tipo, pues dar a like, suscribiros, escribirlo en los comentarios, posibles propuestas de partidas o otras cosas que podemos hacer. Y sobre todo, que esto lo dije en el vídeo anterior, pero por si acaso, si alguien sabe cómo subir escenarios como este a Steam o algún sitio donde se lo pueda descargar otras personas para que puedan jugarlo y disfrutarlo, pues decírmelo en los comentarios, por favor, porque yo he investigado por mi cuenta y la verdad es que no doy con la tecla, no tengo ni idea de cómo se hace. Agradecería que alguien me lo dijera. Y nada, que os vaya muy bien. Adiós. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para futuros vídeos y shorts. Nos vemos pronto. Adiós.